buen día. Estamos en el estudio Factoría STI. Las cámaras aquí son automáticas y te buscan el rostro sin problema. Esto es modernidad pura. Víctor García Suet es el director regional del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, con asiento en Santiago. Ahora es presidente también de la empresa Águilas Cibaeñas, entre otras cosas. Antes era del Partido Reformista. ¿Está militando en algún partido ahora? Bueno, la vida nuestra desde jovencito ha estado dedicada a la lucha social y al trabajo político, aparte de las empresas, pero hoy día estamos junto al licenciado Víctor Bisonó, que es nuestro ministro de Industria, Comercio y MIPYME, y entendemos que debemos de estar a su lado. Entonces está en el PRM. Vamos camino para allá. Porque no me he juramentado, pero está en una ocasión fui parte de la Unidad Democrática, como tú sabes. Sí. Y luego regresé de nuevo al Partido Reformista, la antigua casa. Justamente, bueno, ya siguiendo en el ámbito de la política y por la importancia del ministerio que representa, sobre todo a nivel regional, ayer se inaugura Expo Cibao, que ya se ha convertido en una tradición a nivel comercial, industrial, empresarial. Tiene una trascendencia que, como bien refería Carlos Manuel, ya se ha convertido en una marca nacional. Desde el ministerio, ¿cuál es el apoyo a este tipo de iniciativas y de qué manera lo importantizan nacionalmente? La Expo Cibao es una ya parte de lo que es el diario vivir del desarrollo económico, comercial, no solamente de Santiago, sino de toda la región. 35 años, un grupo de hombres y mujeres que decidieron dar un paso hacia adelante y han ido poniendo granito a granito el desarrollo, su colaboración y su participación para lo que es el Santiago de hoy. El crecimiento económico, comercial, industrial y, como lo decía don Carlos, el presidente de la Asociación de la Cámara, perdón, de la Cámara de Comercio, hasta en el área industrial, donde se están desarrollando grandes inversiones, y en el área inmobiliaria, que se ha destacado el desarrollo, la formación de empresas que no solamente están construyendo edificios de 4, 5, 6 pisos, sino que llegan hasta de 18 y 22 pisos aquí en Santiago. Es una muestra de desarrollo, de crecimiento y de seguridad a la inversión que representa la Cámara de Comercio, el sector empresarial e industrial de Santiago y de la región del Cibao. Bueno, en el caso de la industria y comercio y MIPYMES, ¿qué es lo que se está haciendo en esta zona? Nosotros en principio comenzamos a desarrollar una plataforma, le llamamos la Plataforma del Desarrollo Local, donde en cada uno de los municipios cabecera de las 14 provincias se formó una estructura que depende no solamente de los empresarios tradicionales, sino también de los grupos de emprendedores nuevos que quieren crecer. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES está ahí tratando de llevarle capacitaciones, temas de crecimiento, en muchas ocasiones proyectos, como es el caso de Montecristi, que fue un deseo del Presidente de la República. La compañía que se está desarrollando, una estructura nueva totalmente para el desarrollo del sector de la sal. El presidente va a invertir alrededor de 20 millones de pesos y el Ministerio de Industria y Comercio, aunque lo encabeza el agrónomo Emilio Galván con el FEDA, nosotros somos soporte de guía para el desarrollo de ese sector. Hemos estado desarrollando también en Montecristi, en Dajabón, proyectos porcinos, proyectos acuíferos, y ahora, junto con Pro Rural, estamos llevándole aportes al sector de los pescadores, tanto de Buen Hombre como de Manzanillo. Son proyectos que, junto realmente con las instituciones de servicio, pues le llevamos una aspiración, un progreso, una chispa de vida a muchos que necesitan de la mano del ministerio. Pero la plataforma que estamos desarrollando realmente es a través de ProMIPYME, llevándole la oportunidad a muchos pequeños empresarios
de conseguir préstamos, facilidades financieras para poder seguir hacia adelante. Con relación a los pescadores citados, ¿ustedes también le tratan de formarlos y de que adquieran conciencia y de que no estén pescando abiertamente, capturando pequeños peces que no le van a hacer de beneficio? Lo primero es la capacitación y la formación. No solamente el empresario, el emprendedor, echa hacia adelante, progresa por una inyección económica. Si no hay conocimiento en cuanto al manejo de los fondos, de la organización, la selección inclusive del personal que va a colaborar con usted, usted no logra sus objetivos. Nosotros entendemos, y ese es un puntal que tenemos junto con Infotel, que nos guía y nos ayuda a asesorar, a guiar a los pequeños productores a que se vayan encarrilando, tomando el camino correcto de ser un verdadero empresario en menor escala para poder seguir desarrollándose. Bueno, justamente de mano a la capacitación desde administraciones anteriores incluso, pero ustedes en inicio también dieron seguimiento a las capacitaciones a emprendedores y que sentaron incluso las bases para la formación de pequeñas empresas que todavía tenemos. ¿Ha podido continuar posterior a la pandemia estas capacitaciones desde el ministerio? Claro. Ahora próximamente el 7, creo que es aquí en el centro de convenciones, junto con UTESA tenemos un alrededor de 130, 140 jóvenes de los emprendedores de la región, donde le vamos a dar un curso de capacitación de alrededor de 2 días. Hay capacitaciones, por ejemplo, que se han llevado en 5 provincias de las 14 del Cibao, que son básicamente, nosotros le llamamos la semana digital, donde se le enseña a desarrollar su página, a manejarse a nivel de hacer sus tarjetas de presentación, el manejo inclusive de las redes en cuanto a marcar su gráfico en las páginas y buscar la forma de que la referencia de sus empresas pues esté dentro de la logística de lo que es la informática y el desarrollo de hoy. Son cursos de 3 días donde se capacitan los jóvenes y adultos que no tienen la facilidad o que no han tenido la facilidad que tiene la juventud de hoy. Bien, vamos a colocar unos mensajes y en breve seguimos esta conversación con el señor Víctor García Suet. Si tienes la app Popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones. Depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante. Pagar todos tus servicios desde cualquier lugar. Generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático Popular. O enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app Popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular, a tu lado siempre. Desde que llegamos al país, nos dimos cuenta de qué lo que con los dominicanos. Los dominicanos también son innovación, flow y persistencia. Cuando tienen las herramientas correctas, los dominicanos te pueden sorprender una, otra y otra vez. Aunque para nosotros este es solo el inicio, ya todo el mundo lo sabe. Los dominicanos son el final. Altis, orgullosamente la red global de los dominicanos. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que construir. Diseñamos espacios que unen familias para cuidar a los tuyos, para que tengas un pedacito de República Dominicana con tu nombre, lleno de historias felices, y tu familia crezca con calidad de vida. Estamos construyendo un mejor futuro. Nuestra gran historia juntos comienza con una mezcla que lo une todo. Una mezcla de alegría y tradición, de pasión y dominó, de gastronomía y sentimiento,
Una mezcla que da inicio a nuestros sueños, donde somos nosotros mismos, contamos nuestras mejores historias y plasmamos nuestros mejores recuerdos. Una mezcla que nos permite llegar a los más recónditos y pintorescos lugares de nuestra inigualable isla. Una mezcla de tradición e innovación, de conocimiento y experiencia, de capacidad y motivación. Una mezcla que ha estado, está y estará siempre presente cuando podamos volver a estar juntos, abrazarnos, a sentirnos. Cemento Cibao, la mezcla donde inicia todo. En Cooperativa La Altagracia, desde nuestros inicios hemos ido caminando y creciendo junto a ti, retribuyendo la confianza depositada en nosotros a nuestro activo más importante, la gente. A través de plataformas sostenibles que suman al crecimiento personal y profesional de todos nuestros asociados. Invirtiendo y desarrollando programas que aportan al bienestar económico, social y educativo, que reafirman nuestro compromiso con la comunidad. Aportando de manera continua nuestro granito de arena para juntos construir un mejor porvenir para todos nuestros socios y las futuras generaciones. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. ¿Cómo somos? ¿Y qué nos hace únicos? ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte, participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Muy bien, seguimos esta conversación con Víctor García Suet, y yo creo que en su condición de presidente de Águilas Cibaeñas debiéramos hablar, que hablar de eso, de béisbol, yo, por supuesto. Y entonces en esta área yo se lo cedo a usted. Ah, pero perfectísimo. Bueno, importantísimo hablar, ya estamos a la vuelta de la esquina para iniciar una época en la que todos los dominicanos conectan con el mismo propósito, que es el béisbol dominicano. Comenzaron la semana pasada los entrenamientos de Águilas Cibaeñas, se ha visto sobre todo con un nuevo manager y se ha visto una cohesión, muchos peloteros veteranos, otros que son un poco más novatos, pero se ha visto esa unión. ¿Cómo lo ven ustedes desde la parte directiva, obviamente, y la proyección que hacen de este equipo a la próxima temporada? Primero, Jaime, antes de conversar con tu público, yo quiero felicitarte porque tú tienes a las Águilas Cibaeñas aquí. Como Iliana, debe ser. Iliana con la dirección de Desi. Y Carlos Manuel, por otro y lado. Y Carlos Manuel, pero... que va a ser nuestro director de comunicaciones. Ah, ¿también? También. O sea, ay, que, no sabía que eso. El único que falta eres tú. Ya lo mío va a ser un poco más difícil, pero bien. Pues bien, mira, Iliana, esa es una pregunta interesante, porque gracias a Dios, en los últimos días, como hablábamos fuera de cámara, hemos tenido la aprobación de varios jóvenes talentosos dominicanos de lo que es el draft de novatos de República Dominicana, seleccionados, intercambiados por la dirección de los representantes de la liga y por el buen ojo de Ángelo Valle, el general manager que tenemos, donde se está conformando un equipo de veteranos, como tú decías, donde el más veterano de todos es Maya, va a venir René Elías, Piche también, David Holmer, va a venir Tyler Navin, que va a ser primera base, el señor Swindle, que fue inclusive miembro del equipo de Oakland, representando el equipo en el juego del All-Star el año pasado, de ahí lo intercambiaron a los Cachorros. Este año no ha tenido la temporada que tuvo el año pasado, pero para nosotros es una gran satisfacción que nos los hayan enviado, que nos permitieran esa selección que teníamos desde el año pasado,
pero que el equipo no le permitió. Un Grandes Ligas con un poder tremendo. Tenemos al cubano Yoenis Céspedes, que hay que irlo a ver practicando. Sus habilidades defensivas, su brazo, su potencia en el bate. Una inyección realmente de liderazgo a través de la veteranía de Zoilo Almonte, Calixte, Juan Carlos Pérez. Ahí estará Lagares. Y hay que decir también que Francisco estará junto con Julio Rodríguez y Grullón. Y quien va a iniciar ahora mismo como catcher será Michael Pérez. Vamos a tener una defensa muy buena. Y en los files estará encabezada por el cubano Yoenis Céspedes en el left field. En el center field estará Lagares si llega temprano. Si no, será David Holmer. Y por el otro lado, entonces, estará Melky Cabrera. Un grupo de grandes líderes con experiencia como es Melky, que el año pasado tuvo sus bajas porque estaba lesionado. Es lo mismo que vemos en Grandes Ligas, por ejemplo, Vladimir Guerrero Hijo, una sensación, un extraordinario líder y talentoso pelotero. Pero este año se ha visto una baja en su rendimiento, son las lesiones. Tienen que jugar día a día, 162 juegos, y tienen que mantenerse en el juego, en su participación, dándole el ejemplo a los demás de que hay que seguir hacia adelante para obtener los triunfos. Lo que anhelamos realmente es lo que el pueblo dominicano, y lo decimos así porque aunque las encuestas no las sacan a la luz pública, la gran mayoría de la fanaticada dominicana en el béisbol está con Águilas Cibaeñas. Hay una cantidad inmensa de ciudadanos cibaeños que están en la capital. ¿Y por qué ustedes no publican esas encuestas? Porque la Lidón no... Hay equipos que están muy bajitos. Y entonces no se puede hacer, se perjudica y realmente... Sin embargo, hay estadísticas como de Winter Ball Data que nos refieren como el mejor equipo de la liga por muchísimos números. Lo que pasa es que la Lidón no puede y nosotros lo entendemos. Y por eso lo hacemos público, porque realmente es una satisfacción que un grupo de hombres que iniciaron la familia Bermúdez, don Domingo Bermúdez, los Rigio, el papá de don José Augusto Vega, iniciaron junto a varios más esa idea, esa ilusión que comenzó en el año 34, 27 con Sandino. Luego en el 34 comenzaron a formar lo que era Águilas Cibaeñas. Para hoy, o para ganar en el primer año que ganaron, fue en el año 1952. Para repetir fue el 65. Yo recuerdo ese grupo de jóvenes ya, pero nuestros padres que ya fallecieron, la mayoría... Solamente quedan de los viejos, queda don Papi Bisonó, don José Augusto Vega y don Juancito Álvarez, que se integró más tarde a la organización, pero que todos ellos hicieron una labor extraordinaria. Salían a buscar los fanáticos, buscaban la forma en que vinieran los camiones para que el que tenía los 5 cheles entrara a Bleacher y el que no tenía los 5 cheles tenía que ver el juego desde los camiones. Así comenzaron y así hoy con el apoyo de la fanaticada, el apoyo del gobierno y de todas las instituciones que se patrocinan a través de la franquicia de Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao. Somos una gran familia y esperamos pues seguir hacia adelante con el apoyo de la fanaticada aguilucha y el apoyo de todos los representantes y simpatizantes de los demás partidos. Porque yo siempre digo que Águilas Cibaeñas y el Licey son dos grandes rivales. Pero el primer activo nuestro es el Licey. Y para ellos somos nosotros. Porque en este momento representamos la Liga Dominicana de Béisbol, la esencia, el deseo realmente de integración y de participación de una gran fanaticada, de ellos y nosotros, para luchar por un momento de diversión, de cambio de actitud y tal vez de gozo y de entrega para lograr los objetivos de la franquicia que cada uno de nosotros seguimos. Yo oigo a los que a fanáticos, gente que dice que saben de la pelota, yo eso no, ni soy fanático de la pelota ni sé tampoco. Pero yo oigo que uno de los temas es que Águilas Cibaeñas, de esa empresa vive mucha gente y eso limita la contratación de mejores jugadores
contrario a los demás equipos, los Gigantes de San Francisco, los Tigres del Licey, los Leones, las Estrellas Orientales y el de Romana, que supone que debiera tener un equipo todavía superior por el dinero que posee. ¿Es eso así? Déjame decir una cosa. Licey Baseball Club y Águilas Cibaeñas son los dos equipos más pobres. Óigame, los dos equipos más pobres de la Liga Dominicana. De la gente como empresa. Yo siempre digo lo siguiente. A alguna gente no le gusta. Águilas Cibaeñas y Licey no son suplidores del Estado. Yo lo dejo ahí. Solamente con la fanaticada, el corazón de nuestro pueblo y un grupo de hombres en cada una de las franquicias que luchan constantemente por mantener no solamente la rivalidad, sino la permanencia de todo un esfuerzo de la fanaticada y de miles de ciudadanos que anhelan realmente que nos lleva esa pasión detrás de la Copa 23, mantienen la Liga Dominicana de Béisbol. Óyeme, Jaime, la nómina de Águilas Cibaeñas, y yo escuchaba mucho que decían que no compran, no pagan lo que tienen que ofrecerle a los peloteros. La nómina de Águilas Cibaeñas llegó a 150 millones el año pasado. O sea, es una cosa increíble. Jugadores que tal vez tienen 30, 40, 50 turnos al bate, y eso es mucho, ganando 600,000 pesos. Peloteros que ganan más de 1,000,000 de pesos. O sea, es un tema mensual. Esos son gastos mensuales. Eso es un tema que día a día, restablecer, darle condiciones, mejorar el Estadio Cibao, conlleva millones y millones. Solamente hay que ir a una ferretería. ¿Cuánto costaba un tarro, un galón de pintura el año pasado? ¿Y cuánto cuesta ahora? Eso es increíble. Eso es increíble, la inflación que vive el mundo. Pero saliendo de ahí y yendo a lo que es operaciones de béisbol, la tecnificación de lo que fue ayer el béisbol y lo que es hoy, cuando tú entras a un clubhouse y tú encuentras 10 miembros del staff coach de los equipos, trazando coordenadas, viendo por dónde que batea Iliana, cuál es la posición que toma Jaime cuando está en el home plate, hacia dónde se va a su cuerpo, por dónde tradicionalmente batea, si por la izquierda, por la tercera base, un tanto por ciento, por el señor es todo un tanto por ciento, por primera el otro por ciento, para colocar a sus jugadores. Todo eso conlleva un gasto extraordinario. ¿Cuánto gastan los equipos anualmente, no solamente en temporada, por los grupos de jóvenes que trabajan en operaciones de béisbol? Eso es increíble. Hoy la pelota se ha transformado en lo que es la unificación del talento joven capacitado, en su gran mayoría que fueron firmados, que no pudieron llegar a grandes ligas, pero que tienen en el corazón, tienen el amor y el deseo de seguir hacia adelante con ese sueño. En el caso nuestro lo encabeza Ángel Ovalle. Pero para manejar eso son miles y miles y miles que se erogan mensualmente. Es verdad, hay un cuerpo directivo que tiene salarios, pero trabajamos todo el año. Lo más importante es cómo se maneja los precios de las taquillas. Águilas Cibaeñas decidió el Consejo Directivo no subir el precio. Vayan a ver cuánto cuestan las taquillas en Santo Domingo. Yo tomé la decisión de aumentarle a las tres primeras filas solamente a los palcos especiales. Se mantiene el mismo precio. Están más caras las boletas porque hay 5 juegos más. El año pasado fueron 20, este año son 5. 25, perdón. Hay 5 juegos más. Pero la decisión del Consejo Directivo, de la empresa, de la organización Águilas Cibaeñas, ha sido de tratar de mantener la fanaticada
con la dirección del equipo lo más cerca posible, donde conscientes estamos de la inflación que vive el país y hemos tratado de no aumentar los salarios, pero las taquillas, pero ¿cuánto nos va a representar el aumento salarial de los peloteros? Si analizamos que Major League le aumentó el año pasado a los peloteros el salario mínimo a $695,000, estamos conscientes que ellos vienen aquí a jugar, claro, por corazón, porque le dan permiso para mantenerse en forma. El talento realmente de República Dominicana, que no nos permite, que no le permite la Major League que juegue aquí, fuera la diferencia a tener los estadios llenos con cualquier equipo que se juegue, a la situación que vivimos hoy, que tenemos que estar luchando para mantener lo que es la franquicia. Ustedes van a traer dos o tres peloteros buenos mozos para que vayan las mujeres detrás de ellos y nosotros los hombres ir detrás de las mujeres. Bueno, yo creo que las mujeres lindas siempre van al estadio. Sí, pero sí, ven, y lo que pasa es que tú no estás yendo mucho. Yo me voy a ocupar con Liliana y con Carlos Manuel de llevarte allá a tirar una primera bola. No, para que ustedes los tres sean los verdaderos representantes del cafecito y del Canal 29. Para que tú veas. ¿Y eso no es una motivación para ti? ¿Qué será entonces? No, yo voy detrás de las mujeres buenas mozas. Que van atrás de los peloteros, pues no me hacen caso a mí, a los peloteros que van a ver. Víctor, no tenemos más tiempo para seguir conversando, lamentablemente, de tanto de tu trabajo en industria y comercio, que son trabajos importantes y que tú le tienes mucho apego, como lo tiene el ministro Hito Bisonó. Mucha gente le critica por el tema de la formulita esa que dijo, pues eso fue en campaña, pero no hay duda de que ese ha sido uno de los ministerios más activos. Tú lo dijiste, no por el hecho de la formulita, eso es por política. Hito lo dijo claramente. Lo que pasa es que la política te distorsiona. Sí, claro. Hito dijo claramente que los fondos que maneja el Estado a través del impuesto del combustible no estaban siendo bien manejados. O sea, no se estaban distribuyendo de una forma organizada. El presidente de la República, fíjense cómo ni siquiera ha subido el precio de la gasolina cuando tuvo semanas de pagar 1.600 millones. 1.600 millones. Duró alrededor de 3 meses pagando de 1.200, de 1.000 a 1.200 millones semanal de subsidio. O sea, el ministerio se ganó por el tema de no corrupción, porque pasaban muchísimas cosas que el ministro no ha hablado, no ha querido tocar ese tema porque sus funciones no es esa. Se ganó el premio del Banco Interamericano de Desarrollo por no corrupción y se ganó el premio de la Administración Pública de República Dominicana por su buen manejo. Para nadie es un secreto que el presidente de la República ha vivido situaciones muy difíciles y está constantemente reduciendo presupuestos de todos los ministerios para poder sobrevivir lo que es la situación de la inflación, para mantener dentro de la dificultad que vive el mundo de hoy precios con cierta estabilidad, financiando el trigo, financiando la producción del pan, financiando la producción agrícola, financiando los agricultores a través de los fertilizantes, que eso va cerca de 7.000 millones, financiando inclusive la compra de los plátanos, de víveres a través de Inespre, financiando el combustible, que es algo que viene siendo como la espina dorsal de las empresas de República Dominicana. En fin, un sinnúmero de sectores que él ha preferido poner un granito de arena ahí, darle la cara para que el pueblo dominicano vea que el gobierno está cerca, tratando realmente de mantener la estabilidad social y política de nuestro país. Gracias. Pero antes de irnos, quiero felicitar a las Fuerzas Armadas en su día, porque hoy es el día de San Miguel. Sí. ¿Tú te recuerdas cuando el patrón del ejército, no es? Claro, eso mismo. Cuando estábamos jóvenes, eso era una cosa, una fortaleza. Había un reclutamiento nacional, un toque de queda. Sí. Y realmente, aunque tengo mis diferencias con muchas cosas que pasan en las Fuerzas Armadas, sabemos que tenemos que reconocerle, porque sin ellos, sin orden y sin paz, no hay país. Así es. Gracias a Víctor García Sué por estar con nosotros en esta presentación del Cafecito. Vamos a los mensajes para la continuación del programa.